Helicóptero a la vista. Thank you.
Hola, hola, ¿cómo están? Pues yo estoy muy feliz de estar aquí con todas ustedes, de estar conviviendo con este grupo que tanto nos hace temblar, que tanto nos hace recordar, y en este especial, más grandes que nunca, quiero que le den un gran aplauso a Reencuentro. Chicas, para que sigan alborotando, vamos a un corte comercial y regresamos con Reencuentro. Que todos los chicos de esa época cantaban sus canciones. Claro que fui fan de Menudo, por supuesto, me encantaba Xavier, René, bueno, todos, me acuerdo que todas nuestras amigas nos subíamos las mangas y todo y cantábamos lo de Súbete a mi moto y todo eso. Pues estamos de regreso aquí en Más Grandes que Nunca. Y es un gusto tener a un grupo de los 80s que está viviendo en los 90s junto con todas nosotras. La verdad es que es impresionante. ¿Qué se siente estar en el futuro? Wow. De verdad me siento súper contento de estar compartiendo esta experiencia con todas ustedes. Gracias por darnos la oportunidad de volver a estar en el escenario, cantándoles, bailándoles y dedicándoles. Lo más importante que nosotros, esto para nosotros es como nuestra vida, esto es lo más importante que nos ha pasado a nosotros los últimos 15 años, de verdad, muchas gracias, las quiero mucho, de verdad, gracias. Chavos, el grupo Reencuentro es un proyecto que ya estaba planeado a futuro, pensando que iba a haber un gran éxito o simplemente fue un golpe de suerte. Bueno, primero que nada, hola a todos. La verdad es que cuando planeamos lo del reencuentro, esto era simplemente para darnos un gozo nosotros mismos, volver a hacer algo que habíamos hecho antes. Y todo salió porque en Puerto Rico hubo un programa de radio que todos fuimos, fuimos a recordar la música de los 80 y la gente comenzó a llamarnos y a llamarnos, y únanse y hagan esto. Y eso siempre estuvo en las venas de nosotros, pero no creíamos que era posible porque cada cual tenía su carrera, Johnny, Ricky, Charlie, era imposible. Pero mira, nos picó la vela y dijo, vamos a hacerlo, vamos a hacer un concierto, quizás nuestra tía, nuestra mamá va, nuestro abuelo, no sé, algo así. Y gracias a Dios tuvimos la suerte de llenar 6 presentaciones en Puerto Rico. Ahí fue que realmente nos dimos cuenta de que no era justo de que Puerto Rico gozara del reencuentro y la gente en Latinoamérica que gozó, que creció con nosotros, no lo recibiera. Y ahí fue que se convirtió en un proyecto para un año, año y medio. Pero también hay otros intereses. El regresar a todas esas mujeres que tanto nos perseguían y nos siguen persiguiendo. El regresar a la fama, al dinero. ¿Eso también influyó? Más que todo eso. Luego se convierte en una manera de nosotros de agradecerles al público por todo el cariño que nos han dado y por recordarnos, como dice Johnny, que luego de 15 años nos quieran tanto con esa intensidad. Entonces pues ya esto se ha convertido en una manera de nosotros es una gira de agradecimiento, decirle a toda esta gente que por tanto tiempo pues siguieron esta música, que le gustaba lo que hacíamos y eso es lo que estamos haciendo ahora. Tratando de llegar a la mayor cantidad de lugares que visitamos en algún momento y a lugares nuevos. Y también pues quisiéramos ir a países que nunca nos vieron y poder llevarles esta música, poder llevarles este encuentro. No solamente eso, sino nosotros somos muy dichosos. Tenemos la fanaticada más fiel del mundo, de verdad. Por ejemplo, en Puerto Rico, cuando estábamos comenzando todo esto, que estábamos haciendo un poco de promoción para las presentaciones de Puerto Rico, empieza a llegar gente de 15. Entonces yo les digo, ustedes saben que el espectáculo se llama 15 años después del reencuentro. O sea, tú no habías nacido cuando nosotros estábamos juntos, cuando estuvimos juntos por última vez. Así que, pero no, se sabían los nombres de nosotros, se sabían la música. Así que eso es algo que ha sido una sorpresa y ha sido bien refrescante para nosotros. Bueno, hola. Gracias.
algo que quería añadir era, el viajar ahora, uno mayorcito también, puedes apreciar más, conoces un poquito más de cada país que visitas. Casi aunque, todo, casi todo. Y ahora ya uno adulto, tienes otras curiosidades, quieres conocer todo lo cultural del país, quieres descubrirlo, poder salir y intercambiar todo. Tu forma de pensar con otras, con todas personas de distintos países. Y algo que está fuerte es que muchas veces no tenemos donde lavar ropa. Y estábamos se busca un domicilio para lavar la ropa de Miguel, por favor. ¿Quién nos ayuda? Bueno, ya sé, perdón, en lo que encontramos en donde lavar tu ropa, damos un corte comercial y regresamos al especial de reencuentro. De moda, no me extraña que las niñas se vuelvan locas. Mire la antena para oír mejor. Solo. Sí fui fan de Menudo, la verdad. Tenía yo mis pósters y los besaba así. Y si mi hermana llegaba y besaba mis pósters, le ponía unas tranquisas impresionantes. We'll be right back.
revolucionaron el mercado disquero, porque en esa época no había nada para los adolescentes. No tenían un punto de identificación con algún artista, con algún grupo. Entonces el fenómeno se dio de una manera tan notable que todos los chicos de esa época cantaban sus canciones porque se identificaban ya sea con uno o con otro. Las chicas se enamoraban de ellos y los chicos se sentían ellos. Así que fue un concepto realmente revolucionario que tuvo su sucedáneo con otros grupos que a la fecha pues siguen teniendo mucho éxito. ¿Cuántos años después, sin complejos, estos chicos vengan a bailar, a presentarse como evolucionados? Y pues creo que me gustan más ahorita. Recordar que en el momento en que Nequi se tuvo al calor y el temperamento de la década de los 80s, en mi programa, a la mayoría de ellos los despedí en un adiós. Quise que fuera un hasta siempre diciéndoles que la verdadera aventura se funda en el retorno. Vienen con esta aventura, con esta propuesta de reencuentro, que así sea. Que sea un reencuentro, que sea un encuentro, que se sublimen, que sean catárticos y que los asista el éxito y la felicidad al expresar su propuesta musical. Enhorabuena. Pero qué pasa, no lo puedo creer. Esta chiquilla es un gigante con falda. No hace ponerte de pie. Me muero de vergüenza tragar. La plaza de toros más grande del mundo, la Plaza México. Rivalidad, iban directamente hacia otro nicho, ¿no? Hacia otro nicho de que era de población, que eran mujeres, nosotros íbamos dirigidos a niños. Aparte era un concepto totalmente distinto, ¿no? Era un concepto muy variado, era un concepto con otro tipo de voces, con otro tipo de música, el cual se complementó mucho porque había mucha variedad para los niños, ¿no? Tenías Timbiriche, después tenías a Flans, tenías a Menudo, tenías a Parchís. Tuvo mucho que ver en principio porque nuestro manager, él trabajó mucho tiempo con el grupo Menudo, y la fórmula de cinco chicos bailando y cantando, creo que sí. Sí fue la base fundamental de que Magneto se formara, ¿no? Nosotros nos sentíamos como nuestros hermanos mayores, porque de alguna manera son 2-3 años más grandes que nosotros. Y cuando se planteó el que nosotros también íbamos a formar parte de un grupo musical, pues era como impresionante, ¿no? Pensar que en algún momento vas a estar igual que Menudo o igual que Parchís. Cansado de estudiar, no puedo ni pensar, porque todo el pensamiento es para ti. Eres dueña de mis sentimientos desde que te vi. Mi familia me ha notado algo extraño y mis amigos se ríen de mí. Me pregunto qué es lo que ha pasado, que me muero por estar a tu lado. Dame un corazón en el alma del jardín y tu nombre está en mi libro de latín. Me originas desde mis cuadernos, ¿qué será de mí? ¡Venga todos! Dulces besos, caramelo. Dulces besos y tu pelo. Dulces besos para soñar. He querido perderte de vista por sentirme un poquito mayor, y al pensar en tu cara morena mi tristeza se muere de pena. Sigo igual sin estudiar, recordando sin parar aquel beso.
quiero ser feliz. Recordando sin parar aquel beso tan bonito que te di. Creo que te llamaré mañana. Quiero ser feliz. ¡Venga todos! Dulces besos. No les perdonaría es que ellos se volvieran a retirar. Toda esa apertura para todos los grupos que ha habido es a partir de Menudo. ¿Quieren más? Mira, yo creo que directamente no fui un fan que lo siguiera con sus discos, conocía muy bien sus canciones. Creo que bueno, fue una época que todos vivimos, una música que todos oímos y bueno, fueron muy exitosos. Pero si tú eres el más chiquito aquí, ¿qué es lo que te pasa a ti, chico? A ti, sí. Eso. Que yo soy bajito y yo no bailo. Perdido en el DF sin saber qué hacer. La gente se divierte y no sé por qué. Será que todos bailan y la pasan muy bien. Y yo no bailo. Y yo no bailo. Soy tan bajito y no bailo. Y yo no bailo. Que no me atrevo a bailar. Y yo no bailo. Se acaba ya la fiesta y yo sigo sin bailar. Y ella dice ahora es oportunidad. Le digo que prefiero que salgamos de aquí. Y yo no bailo. Y yo no bailo. ¿Y qué hago? Soy tan bajito que no me atrevo a bailar. Y yo no bailo. Era más alta que yo.
a Ricky. ¡Ricky! Mira, el manguezón. Yo no quería. Ay. Yo no quería dejarlo así desilusionado sin traer a. Muchísimas gracias por estos 15 años de música y gracias por este reencuentro. Lo que no les perdonaría es que ellos se volvieran a retirar. Ay, fue una sensación fabulosa, que no lo voy a poder olvidar porque era lo que necesitaba, verlos y... Another wave of Menudo Mania is hitting New York City tonight.